Bienvenidos, una semana más volvemos aquí a vuestro programa de cine, vuestro programa favorito, aquí en Telecable. Y bueno, pues volvemos con qué? Pues con nuestros estrenos, con nuestras noticias, con nuestra crítica, que esta semana será un poquito diferente, y luego traemos también pues, bueno, un material bastante interesante en nuestra entrevista, donde tocaremos temas como la Semana Santa, la esclavitud y la propia Sevilla. En un documental muy interesante que se ha realizado, pues hará aproximadamente menos de un año que lleva por título Los Negros y que desde su director y su productor viene a contarnos pues, cómo se desarrolla eso. Así que este programa viene con telas, telas de cortar. Así que, bueno, poneos cómodo que vamos con ello. Y los estrenos de esta semana vienen con acento español. ¿Por qué? Porque la primera película de la que vamos a hablar pues, es, obviamente, realizada en nuestro país. Y, cómo no, del género de terror, por supuesto. Y el título, bueno, el título, El Niño de la Comunión, la Niña de la Comunión, imaginaos lo que es eso, ¿no? Ya solamente por la indumentaria y tal, ya tiene su, su carácter un poco de morbo, ¿no? Pues la película va sobre ello. Una niña que en el momento de su comunión desaparecerá en circunstancias extrañas, posiblemente ocasionada por, por algún, algún tipo de persona que le ha hecho daño. ¿Y qué ocurrirá? Pues que la niña buscará venganza, por supuesto. Y todos aquellos que se han visto involucrados en ello, pues acabarán desapareciendo. ...quizás de una forma un poco tortuosa... ...ambientada pues en ese cine tan famoso... ...adolescente norteamericano... ...de los años 80, 90 como Scream... ...o sé sea, lo que hiciste el último verano... ...pero tratada pues, obviamente de, ...tratada con un, una naturalidad... ...y una espontaneidad... ...y un carácter de thriller... ...tan español como es el nuestro... ...y que ha determinado pues gran parte de nuestro cine... ...así que si queréis pasar un rato... ...tenebroso en la gran pantalla... ...y coger quizás un poco de miedo... A eso de la primera comunión no podéis perder esta película que llega esta semana. Y bueno, vamos a hablar de la siguiente, de otro gran estreno como es el caso de You. Una serie que en este caso pues abandonamos la gran pantalla para pasar a la pequeña, donde pues viene a presidir ¿no? bajo el sello de calidad de Netflix y ya son cuatro temporadas la que preside esta serie. Se ha convertido en uno de los grandes referentes de la plataforma y no es para menos, ¿por qué? Porque la temática que toca es algo muy moderno, que ha existido siempre pero que a día de hoy está muy en boga como es el caso de esa obsesión ¿no? que existe eh, de ciertas personas por otras, tanto que llegan a convertirse en una obsesión compulsiva e incluso llegar al asesinato. Eh, realmente conocer a alguien que parece que no conoces de nada, pero que esa persona te conoce, por culpa de qué, de las redes sociales, de lo expuestos que estamos cada día, y que estamos pues, ahí, ¿no? para que cualquier persona pueda descubrirlo todo de nosotros. Ahí conoceremos al personaje del protagonista de Yu. Eh, veremos un personaje también pues, con varias capas, con una personalidad cruda, eh, muy enrevesada y que ha ido marcando cada una de las temporadas. Posiblemente nos encontremos ante la última, donde la situación del protagonista se vea en una situación tensa y que defina pues, pues el fin de una trama que ya empezó aproximadamente en el año 2019 con la primera temporada y que llega a su fin con esta cuarta. Eh, aquellos fans de, de la serie, aquellos que todavía no la han visto y quieran descubrirla, pues tiene una cita pues obligada con Netflix y con You y finalmente vamos a otro de los grandes estrenos de la semana en este caso en la gran pantalla y no puede ser otro que el caso del regreso de Steven Spielberg al mundo del cine y lo hace con qué con Fableman una película de un cierto carácter autobiográfico como hubieran definido el propio Spielberg a la hora de hablar de ella pues como un recorrido al trabajo de su vida y también a su infancia Se, el origen de la película con una Michelle Williams en el papel de, de madre que también ha, ha pegado muy fuerte tanto en la crítica especializada como en el público, eh, viene a narrar pues, cómo un chico busca salir del mundo que le rodea, de la situación paternal en la que vive, utilizando como válvula de escape el propio cine. Eh, estamos, como ya hemos dicho en otros programas, estamos en periodo de premios y Faberman pues, suena muy, muy favorita a llevarse el galardón a mejor película y a mejor director porque Spielberg ya lo ha hecho en los Globos de Oro y es muy posible que vuelva a repetir. Eh, Fabelman llega a nuestras pantallas eh, después de la última incursión de Spielberg en el cine, como el caso de West Side History, y sin duda pues, viene a recuperar el podium, a convertirse en ese rey Midas que siempre fue y que revolucionó el séptimo arte. Así que creo que todos aquellos que aman el cine y los que le gusta o quieren pasar un rato viviendo una película, que te llegará y te marcará por pues el carácter dramático que seguro que tendrá y con ese toque y pin esa pincelada tan propia de Spielberg tenéis una cita también de nuevo obligada en la gran pantalla y que a todo el mundo encantará. Así que Los Fabelman es vuestra película y si lo amáis no os perdáis la oportunidad de disfrutarla. Claqueros bienvenidos pues, a que sin duda alguna nuestra sesión estrella, como en el caso de, de, de las entrevistas obviamente están cargadas de corazón. Y en este caso pues, viene como anillo el dedo porque nos encontramos ante un invitado que todo corazón lo vamos a conocer ahora porque ama el mundo del séptimo arte, tanto que es productor de, del carácter cinematográfico y audiovisual y que además tiene una formación muy especial y viene a hablarnos pues, de, de uno de, de sus trabajos, como el caso de Los Negros, dedicado pues, a la Hermandad de los Negritos de, de la Semana Santa de Sevilla, donde no solamente conoceremos la parte cofrade, sino donde también conoceremos aquella parte más profunda que también se esconde detrás de, de, de lo que realmente pues una cofradía. ¿no? Eh, ante todo, Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser muy Es un placer. Y bueno, vamos a... Una de las preguntas que siempre hago a todos los invitados, Joaquín, es ¿Cómo nace el gusanillo de querer dedicarte al mundo del séptimo arte? Porque es algo que es que, como, como innato, ¿no? Es algo que, que surge, ¿no? Desde pequeño. Pues efectivamente, fue pues, una vocación muy temprana mía, yo ya allá por los, bueno, cuando pues, tenía unos 12 años, no sé, o 13, cogí eh, pues, la cabana de brillo que tenía mi madre para hacer en corto con mis, con mis amigos del pueblo, de Borón de la Frontera, que de en aquella época. Y, y, y bueno, pues poco a poco pues, ya eso fue derivando en que en que ya me los dante como, como una profesión de... E incluso a la hora de ya elegir de carrera, tuve pues, claro que, que iba a estudiar cine, que no iba a andar por la rama de estudiar como en otros compañeros que siempre dicen, no, yo estudié primero derecho, y dicen, no, sí, ya luego, pues, yo fui del tiro a, a estudiar cine, porque lo tenía clarísimo desde siempre. Sí, porque es lo que estás diciendo, mucha gente tiene, yo muchas veces me gusta decir en el programa, por la hay unos jóvenes que no se atreven a estudiar medios de comunicación o. Porque tienen miedo, eh, porque visual, visuales, tienen miedo de que, tal como se dice hoy, no, no haya, no haya salida. Creo que las salidas hay que, es que buscarlas. ¿no? Cuando tú realmente amas algo, cuando te gusta de verdad, te enfrentas y eres capaz de conseguir ¿no? No, cualquier cosa. Y Joaquín es un ejemplo de ello. No solamente eso, sino que él pues, bueno, saltó el charco, ¿no? como se dice, mal y pronto, y se plantó en Estados Unidos para formarse concretamente en Nueva York. Y eso, bueno, se formó pues, en lugares donde, en un lugar. ...donde se han formado también grandes estrellas... a mí eso me encantaría que nos contara un poquito de eso aquí. Bueno, pues... ...tuve la suerte de que me aceptaran... ...en la, la Universidad de Nueva York... En, ...en el Tisch School of the Arts... ...que es una, una escuela de la Universidad de Nueva York... ...que eh, en, en, artística en general... ...pero que tiene un, un programa de cine muy fuerte... ...de los programas más, más de cine más importantes... ...de Estados Unidos y casi de, de, del mundo... ...y por allí han pasado... Eh, ...muchísima gente conocida... ...Oliver Stone, Martin Forces Spike Lee, eh, Ang Lee, eh, el director de Tigre de Dragón, eh, no sé, muchísimas de, no solamente americanos sino incluso otras cinematografías europeas y tal. Y, y bueno tuve la suerte de que me, me aceptaron. Este, tuve tuvo un proceso de de serio de ser atien, eh, con un guión que recuerdo le que les y se ve que le gustó y allí que, que, me, bueno, que me formé durante tres años, bueno, que empecé aquí, pero me fui para para allá en el tres casi tres años, eh, y de ahí pues tuve la, me pasó un poco, bueno, el 11 de septiembre no viví, lo viví allí, entonces ya me, me volví para, una, para España y ya aquí monté la productora de Sevilla. La productora que además funciona muy bien, porque bueno, vamos a, a centrarnos ¿no? en la parte municipal, para lo que Joaquín ha venido también a, aquí a Utrera, al cine de Utrera, para presentar pues bueno... La, su último trabajo, o uno de sus últimos trabajos. Que es lo, no, como he dicho antes, el documental de, de los negros. Este documental, bueno, en el mundo del cine, muchas veces, pues el apartado documental, Joaquín, eh, parece que está como un poco desplazado. ¿no? Eh, es decir, eh, la gente valora mucho lo que es una producción de una película, valora mucho eh, incluso las propias nominaciones, ¿no? La gente, cuando llega a la parte documental, es como, esto que eh, no me interesa. Sin embargo, desconocen, pues, el carácter cinematográfico que tiene una, un documental como tal, ¿no? Y no solamente eso, sino las horas de trabajo inversión y, y lo que realmente eh, representa un documental que es puro cine. ¿no? Entonces me gustaría pues, que nos contara inicialmente qué es un documental, por qué un documental y luego, pues ahora vamos a un momento, a poquito también pues, en el tema de los negros, ¿no? Bueno, sí, es verdad que el documental es como, en, como en la ópera y la zarzuela, ¿no? Que la zarzuela es un género chico y la ópera tiene como más apuesta un poco, un poco parecido... Eh, el documental normalmente tiene menos medios porque el público bueno pues tiende a obviamente a, a ver las película más espectáculo entonces claro un documental que sea más espectáculo va a más es tricado, ¿no? entonces claro eh, eh, bueno en la sala de cine obviamente competir no un documental competir con, con otras películas de ficción que tienen mucho más presupuesto y además eh, tienen más dinero para promoción etcétera etcétera pues bueno, es complicado, pero eh, sí que es verdad que es un género que sorprende más y que te da un poco más de alerta a la hora de contar una historia. ¿no? Porque en el fondo, tanto el documental como, como una ficción lo que hacen es contar, contar historias. ¿no? Y, y eh, vivimos un buen tiempo para los documentales porque el, el público se está dando cuenta de que se tiende a. se arriesga menos en, el, en, el, en la ficción, entonces la primera en ficción. Tienen unos viernes un poquito más encorsetados, porque el salirse de, 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 este, de este tema de los tres actos, de que haya una introducción en negocio sí, de una y tal, y un desenlace como muy impactante, como que ya, digamos que lo te da un poco más libertad en, en, en ese sentido estructural, entonces hace que, que bueno que te sorprenda un poco más los temas eh, y luego que te están contando la historia real. Eso es fundamental. Eh, no normalmente, normalmente, bueno, que bueno, hay también muchos documentarios un poquito sensacionalistas pero suelen estar bien documentados, o sea, eh, eh, lo que te estás contando tiene una base real muy importante y, claro, tú descubrir un tema como, como pasa con nuestras películas, que, claro, la gente dice ah, pues yo no tenía ni idea de que esto existía, el tema de la que trata la película, ¿sabes? La gente dice, pero que había esclavitud en años? pero eso no, ¿sabes? Digamos que hay mucha gente que lo desconoce, entonces eh, claro, pues al tú presentarle de una forma veraz eh, y documentada en la película, pues a gente como que le abre la 29, mucho más. Hombre, pues eh, tal cual, como dice Joaquín, un documental es verdad que ya, ¿no? últimamente se están produciendo documentales muy buenos de España. Lleva ya una, un periodo de unos 7 u 8 años donde hay documentales muy, muy buenos. ¿Y eh, que te atrapa? Es decir, porque parecía, ¿no? La gente tiene una visión de documental. Eh, pues eso como tú has dicho no muchas veces pues eh, no es tan espectacular pero yo creo que sí incluso el documental que, que vienes tuviera presentarnos hoy ¿ok? tiene espectacularidad cuando el tema es importante y capta a la gente eh, es fundamental ¿no? y en este caso lo es y después otra parte que tú estás diciendo que es muy 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 importante es el tema eh, de investigación eh, y ahora hablaremos más de ellos no pero cuando tú tratas algo real no que te desconoce y se lo pones en valor eh, muchas veces ya hace el propio gancho no hace falta un efecto especial de una cosa tan excesiva cuando tienes una materia prima tan buena y este es el caso porque a me gustaría que entráramos en materia y nos contaras no pues qué es los negros y cómo surge esta este proyecto pues surge un poco de casualidad como pasa con muchos proyectos así importantes que, que te llegan así de sin esperártelo eh, un compañero de de Fuerque, el arqueólogo y su, su socia. Entonces, eh, y otro socio, entonces, y otros socios más, bueno, que, que estaban relacionados con la Hermandad de los Negritos, pues me trajeron un tocho, un tocho, porque un tocho, un tocho, que es un libro que escribió el... en Encidero Moreno hace, hace ya más de 25 años, ¿fue? porque era para el 600 aniversario de la Hermandad, y o sea, hace más de 30 y tantos años, porque ahora eh, la Hermandad creo que cumplió 603 mil entonces, eh, bueno, pues, claro, a ti me pareció al principio, pero en lo típico piensas que, bueno, un documento vuelto hermandad, eso va a ser algo muy minoritario, muy... sí muy secado, hemos pero, claro, bien, leyendo, o sea la, la cantidad de, de información histórica importante que contenía ese libro, pues, pues te das pues, cuenta de que es una historia que merece la pena ser contada. ¿no? Eh, y, que, y que, claro, yo mismo no, no, no tengo ni idea, ¿no? Porque, yo sabía algo del tema de, de, de la esclavitud en España, pero muy poco. Y, y, y bueno, a ti se mete. Porque gracias a los derechos que de tiene el palacio de Isfal, la propia hermandad y tal, te vas dando cuentas a él y a Es una potencia de que muy <muchas> importante que te, que, 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 bueno, que te está diciendo: mira, fum, me estaba comentando que había esclavitud, porque mira, eh, eh, el esclavo tal, el, el amo tal, el no escribe en la hermandad, habrá que, eh, que, eh, no, que, que. 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 está clarísimo. Que. Y bueno, y, y también se habla de que en esa época, bueno, en el siglo XVII sobre todo, eh, que se de decía que era el tablero de ajedrez, que había igual de negro, de blanco y de negro, ¿no? Y era porque, claro, la población ya no solo en sino de la extracción, también ya de algunos niveles, todos y demás, pues era casi cercanos a 5 o 10% de la población, o sea, que el porcentaje se veía todo grande, muy grande. Entonces, bueno, eh, aquello, eh, a ver qué contar o sea, una, mi historia de, me parece impresionante y además porque tenía un conflicto, <laughs> que son importantes siempre, eh, eh, las películas tienen este conflicto, si no, pues no, digamos que no, 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 no entretienen tanto, no tienen, le falta una chispa, ¿no? claro, había un conflicto que te hace que te hace tan interesado, en ¿no? es el nace ¿no? Que sino que ocurre y por qué esa manzana no tiene tantos años y, y todo Claro, es que de esa forma vemos cómo wow, realmente nosotros hemos hablado de hecho fuera de cámara, Joaquín. Yo, como aparte mía también de historia del arte, me interesa muchísimo el tema. Y vemos cómo no solamente es importante la Semana Santa ¿no? como elemento cultural, elemento religioso, ¿no? por supuesto, sino también pues, con ese carácter antropológico. Pues hemos de, hablado mí, de muchas veces poner en valor lo material, es decir, poner en valor el paso o en las imágenes, eh, pues ese tipo de elementos, ¿no? que son elementos materiales pero desconocemos la importancia que tiene la historia inmaterial, nuestro patrimonio inmaterial, que en este caso pues la hermandad de los nenitos ha podido y ha conseguido poner en valor gracias a, a este documental. La gente no solamente de, de Andalucía, sino que va a llegar o ha llegado a muchísima más gente y vemos como un tema tan relevante, tan moderno, porque es que la esclavitud, el tema del, bueno, de, bueno, yo creo que es un poco eh, esa visión que todavía existe en el mundo, ¿no? Un poco... Eh, denigrante, que no deberían ni existir, por supuesto, eh, de rechazo pues, a otras personas de, de otro color de piel, eh, tan en boga, ya estaba en boga, Sevilla. Y Sevilla ya era una ciudad moderna en el concepto de comienzo del siglo XVI, al igual que otras ciudades europeas, cuando trataban este tema con naturalidad. Es más, tenían su sitio, como el libertino, como tú me dicho, que es un poco estaba bien ahí historiado. <laughs> no puede evitarlo, evitar, güey. Eh, y, en, y lo bueno de ese tipo de documentales que me ha dicho es que, que el gancho, ¿no? el, la chispa, el saber cómo acabar, eh, es tan moderno y tan desconocido que, 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 bueno, que te cautiva, te deja algo así muy, muy curioso. Y bueno, también te ya en la parte profesional cuánta investigación hay detrás de tu esto. Hay muchas. Bueno, mucha, bueno la, la base sobre todo investigación ya no la en la da a Moreno, te muestra. Na, na, o sea, nosotros, sobre todo, no, 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 lo así dificultoso es que todo eso, lo, lo texto, hay que ponerlo luego en imágenes. Entonces, claro, lo que tú resuelves diciendo no bueno, pues ocurrió de tal, tal manera y, y aquí está el documento, luego eso hay que llevar a la pantalla. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, hemos, hecho, tenido pues hemos tenido que reconstruir con actores ciertos pasajes con animación también. también. Eh, eh, hay una parte hay también, una de, también con de, presentador, de presentador que es el, que el, conductor, es el de todo. conductor de todo y luego, y luego eh, la verdad eh, que atiende mucha más grupo que es que, que hemos, es corrido que hemos la cogido las imágenes la de, de archivos archivo, de cuadros de cuadros de, de que, es bo... es que va a dar la vuelta por casi medio museo de Europa y museo de América museo de Nacional de Cuba panamericanos todo todo y bueno el Met el Metropolitan también hay imágenes porque ellos las acceden más gratuitamente y algunas, eh, y algunas ya de otros eh, españoles, el Museo no de sé, Bellas Artes, que colabora con nosotros, eh, el BBF de Sevilla, eh, bueno, la verdad es que, que hemos dado una vuelta por todos los archivos de, de visuales, que, que obviamente en esa época eran cuadros y algún otro grabado, pero bueno, es que para el cuadro, eh, obvio, bueno, así, parte o sea, así que eso está, está muy bien, ¿no? yo creo que, que que enriquece también la película porque claro ver tanto obras de arte tan buenas de tantos pintores con alguna que hay alguna eso claro eso puede enriquecerlo pues, tan... hombre eso es otro de los puntos fuertes del documental como ha dicho porque no tiene los efectos visuales de una película pues de una gran industria pero para que ese efecto especial y si tiene ese material y otra cosa que te permite documental es aunarlo todo porque tú una película tú me estás diciendo que te te van de animación eh, puedes meter temas documental, eh, puedes meter un narrador, de otra forma, muchas películas no te permiten, pero es verdad que audarlo todo, sí, sí, sí. pero un documental, todo cada, ¿no? De forma perfecta, y adaptar, bueno, el trabajo vuestro tiene que ser Travel Shify, porque eh, yo también como archivero que me dedico pues, a transcribir documentos antiguos, eh, yo lo no leo, lo interpreto, claro, pero expresarlo y más materializar, ¿no? Lo eh, no, que ese documento expresa, eh, tiene que ser pena, no, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gustaría eso, que la gente entienda la importancia que tiene pues, el documental. Y bueno, hablando un poco de, del tema de, de la esclavitud, ¿no? eh, eh, ¿cómo trata el documental no, este tema? ¿Y la hermandad se ha volcado también en, también en la producción de la película? Bueno, primero, la esclavitud se refleja porque no, no más rápido, porque la, cuando se funda la hermandad. Gonzalo de Mena, que era el africano en, en aquella época, decide fundar una bandera porque, para desahuciarlo, eh, había. O sea, cuando un esclavo enfermaba, eh, los, o, o cualquier eh, otra persona de africana enferma, eh, enfermaba, eh, los blancos no se querían mezclar con ellos. Entonces, incluso los hospitales que había para gente pobre, pues no querían admitir a los negros. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que eso se da cuenta de el y dice, ah, pues creamos un hospital para ellos. Y entonces, claro, para. Como ha pasado muchas veces, que cuando se funda el hospital también se funda una hermandad no asociada y también para darle un espacio de, de, de reunión, se pues, pudieran ver, se pudieran agrupar y, y de esa manera protegerse de uno, de los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que, que bueno, obviamente, la hermandad apoya mucho porque no solamente cualquiera impuesta su historia, sino porque está muy orgulloso de ser su origen, de que es y de que sus hermanos, que ellos dicen, eso eran nuestros hermanos de aquella época, nuestros hermanos negros. Eh, lucharon por, por mantener una, una institución viva eh, por esas imágenes que ellos veneraban ¿no? por, y, por todo ese, y por mantener todo ese patrimonio para que pasara a las generaciones futuras eso eran muy celosos ¿no? de su patrimonio entonces gracias a eso pues a llegar hasta nuestros días eh, siendo una de, la, de las hermandades más antiguas por, precisamente por ese no por, por ese empeño ¿no? en en, en que aquello se, se, mantuviera, se mantuviera vivo y en, en pudiera competir entre comillas no con, con otras hermandades de blanco que tenían más dinero más solera o más, más apoyo institucional que ellos no porque ellos no tenían ese apoyo ese un poco el concepto del documental, no que ellos intentaban abrirse camino con su hermandad y, ni, y siempre se ponían trabas ¿no? porque eh, los nobles eh, pues tenían otras hermandades que querían pasar por delante de la de, la de ellos eh, y obviamente la de yo era era una de las más de ways tenía prioridad, ¿eh? No solamente que era, en fin, que había hoy es de las más antiguas eso, ese, de Sevilla, y quizás eso que te estaba diciendo, Joaquín, lo que ha hecho que perdure. Sin es esa intencionalidad de seguir ayudando, ¿no? De seguir diciendo, oye, pues que estamos nosotros, en, 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 marcando un poco pues, en ayudar que realmente de lo que se trata, o, todo el cristianismo y, y lo que debe ser una hermandad, pues está presente. Y me estás hablando también de la sociedad negra, cómo la gente de color cómo ha aceptado la, este, eh, el documental pues bueno, la verdad es que nos, nos ha sorprendido porque claro nosotros siendo el director y yo siendo blanco no no tenemos nuestros amigos como no tiene que, que representan el documental que pues teniendo amigos negros verdad que, que entendemos que, que bueno que no siendo nosotros negros pues, pues es complicado hacer un documental que se de chilenos negros pero y de hecho, tenemos cierto respeto a, a decir, bueno, eh, lo que pasa es que él ni ni hasta ¿eh? pero no hay en el base, o está bueno Santi Zanú, que, que su padre, si no, no era negro y que al que le enseñamos el documento, y y me encantó. Y de hecho, digo, este tipo de temas son los que yo debería haber impulsado, pero claro, dice, muy difícil y luego, luego te infectas con la realidad, que te vas a, 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 a dar más ilusiones es complicado hacer ciertos temas, lo ven minoritario y tal, aunque la población. ...en África y en es un millón y medio de personas... Eh, bueno, que ahí también hay... ...son marroquíes, tampoco son negros y tal... ...pero bueno, que, que hay bastante población africana y en y, 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 ...y no es tampoco... ...o sea, una minoría, pero es mucha gente... ¿no? Pues, hombre, ...claro, son pocas personas... ...y tal, entonces, bueno, nosotros lo tenemos en cuenta... ...pero no, no en lo que no... ...hasta que ya no hemos hecho la película... ...no nos hemos dado cuenta de, de lo... De cómo han... Cómo, cómo han tomado la película como... ...cómo la han hecho suya, ¿no? que es una cosa que contaba Coppola, ¿no? dice, yo hice El Padrino y era como mi película, pero ya ya es la película de todo el mundo y todo el mundo tiene una teoría todo el mundo, sabe Tiene como su propia la vez con sus ojos hace un análisis que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que él pensaba en primer momento pues esto un poco lo que nos ha pasado nosotros que ahora la película es de como todo es del público y entonces la película es que nada, pues la película no es que la reflexiona con Muchísimo cariño y, y, para, y pasa también una cosa que, eh, que, que los negros en nuestro país cuando o sea, se sienten como que no son ciudadanos de primera porque el, en el en el imaginario colectivo ¿no? es como que un español es una persona blanca, esa es una característica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en la película lo que da a ver es que... Somos una sociedad multicultural y que ha vivido durante muchísimos años, ha habido una población negra bastante importante, y que eran españoles, que ya nacidos aquí, porque al principio, bueno, venían de forestas, pero a lo Pero ya ha habido un momento en el que saben que hay descendientes y... mucho de los que hacen el bobo, con el tema de que bueno el español no iba bien, pues se fueron a las colonias de Cuba, fueron muchos se fueron a Colombia, que es por esos países, es donde más más población negra hay. Pero bueno, y eh, pues Estados Unidos, ¿no? que también hay la parte española de Estados Unidos, pero bueno, también mucho, bueno, mucho personas de, de origen africano se fueron para allá. Entonces, bueno, el, el abrir los ojos al público y decirle, oye, que, que no solo, que, que España no es solamente blanco y de mucho menos, que la forma de hacerse sino que está siendo siempre un país por donde ha pasado un montón de culturas y que, y que eso es lo que ha conformado a lo que es España. Y que es algo de lo que, bueno, o sea, deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no? No, ¿no? Obviamente no nos vamos a sentir orgullosos de la esclavitud, pero sí de que luego eh, esta institución lo que hizo fue eh, ayudar, ayudarnos a que, a que, la, a, a que los negros tuvieran su lugar ¿no? y, y estuvieran también eh, integrados en la sociedad. Que bueno, pues, pues ese tipo de cosas son las que de verdad eh, son fundamentales. En decir, cuando hacemos cine no solamente es de detenimiento, ¿no? o sea, también es... No, por supuesto que pues estás está diciendo que cada uno percibe la película como algo suyo. Eso no se consigue con todas las películas. Eh, hay algunas que lo consiguen, otras que no, y que el documental lo esté consiguiendo y que la gente lo sienta como suyo, eso ya es demuestra la calidad del producto. Eso por lo mínimo. Entonces, pues, yo creo que eso ya ha sido un éxito, ¿no? se ha sido recibido también eh, bastante bien fuera Don Fiat y demuestra la calidad de un trabajo bien hecho, sin duda. Y ahora, Joaquín, hay un proyecto que tú puedes un poquitín de algo que estés haciendo y que vaya a venir próximamente. Tengo allí varios, tengo varios proyectos y la verdad es que estamos en un momento en el que eh, eh, estamos barajando, o sea, no tengo así uno en concreto, porque teníamos también varios proyectos que lo dejamos ¿verdad? un poco parados antes de, porque ya nos volcamos en, en el documental, como ha sido bastante complicado y nos pilló la pandemia por pequeños de Hay, bueno, hay una comedia ya de ficción que, que estábamos preparando, se llama eh, el de Chocolate. Yo creo que lo vamos a, a, a mover porque es una historia muy, muy simpática sobre pues, eh, bueno, la vieja gloria de la copla. Y que se intenta bueno intenta volver otra vez a, a, a ser la estrella que era y demás. Eso es, eso es el proyecto que tenemos de mano. Y también tenemos, bueno, a ver, bueno estamos parando algún pues, también para, para seguir por esa vertiente. No San es pero bueno. Estamos un poco abiertos a todavía ver por donde, porque también nos han tirado por ahí en la una serie sobre los negros. A partir del documental. A partir del documental, el, el decir, porque hay gente que lo ha visto de, de, bueno, entre en cada la serie de mayo, han dicho, oye, pues esto podemos bueno, hacer una miniserie con desarrollando ciertas historias, Y, y fue una especie de un dopodrama con cuatro, entonces puede ser que salgan, no sé, qué guay, estamos por eso estamos fiestos para el foco a esto. Ahora, bueno, hacen estar desarrollando y a ver por dónde tiramos. Hombre, yo como también ese tipo de material me encanta. Eh, no, Muchas veces las producciones históricas no, no, no parece que no terminan de gustar a las grandes productoras. Y, y bueno, ahí está el ejemplo de Isabel, el ejemplo de Carlos V de la Peche, ¿no? que también funcionó muy bien. Y que este tipo de historias se narren, después se ve, bueno, en la peste casi que hay un cierto acercamiento a esas ideas al tema de, de la armadura del negrito, pero incluso ofrece, ¿eh? Aparece, sí, no parece. Y vemos la importancia y lo que es capaz de, de provocar a un espectador, es algo muy atractivo. Entonces, que si lleva a cabo, pues es brillante. Y luego vemos pues, la probabilidad de no de, de, una producción, ¿no? Una, party, de de una como la Pues bueno, por aquí, yo creo que no tengo mucho más nada que no tengo más que decir. Eh, solamente que muchísimas gracias. Que estás invitado cuando quieras a, a nuestro programa, ¿vale? Eh, estamos cerquita siempre que tú quieras ofrecernos lo que sea contarnos pues la nueva producción que estás haciendo esa comedia eh, nuevos trabajos que hagas documentales si te quieres animar a hacer documental aquí obviamente puedes contar con nosotros a lo que quieras vale y que bueno que tenéis que ir al cine vale que tenéis que tenéis que disfrutar pues de esta de esta película documental de, de los negros que seguro que, que os va a dejar os va a dejar una huella profunda y que os va a dejar enganchado pues no sé si estar sacar algunos cines todavía y, sin duda alguna, sino en la televisión. Así que, nada, para mí ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Y nada, claquero nosotros seguimos con este programa. Y los estrenos de esta semana vienen con acento español. ¿Por qué? Porque la primera película de la que vamos a hablar pues es, obviamente, realizada en nuestro país. Y, cómo no, del género de terror, por supuesto. Y el título, bueno, el título, El Niño de la Comunión, La Niña de la Comunión, imaginado lo que es eso, ¿no? ...ya solamente por la indumentaria y tal... ...ya tiene su, su carácter un poco de mórbono... ...pues la película va sobre ello... ...una niña, que en el momento de su comunión... ...desaparecerá en circunstancias extrañas... ...posiblemente ocasionada por, por algún, algún tipo de persona... ...que le ha hecho daño... ...y ¿qué ocurrirá? ...pues que la niña buscará venganza, por supuesto... ...y todos aquellos que se han visto involucrados en ello... ...pues acabarán desapareciendo... ...quizás de una forma un poco tortuosa ambientada pues en ese cine tan famoso adolescente norteamericano de los años 80, 90 como Scream o Sé sea, lo que hiciste el último verano, pero tratada pues, obviamente de, tratada con un, una naturalidad y una espontaneidad y un carácter de thriller tan español como es el nuestro y que ha determinado pues gran parte de nuestro cine. Así que si queréis pasar un rato tenebroso en la gran pantalla y coger quizá un poco de miedo a eso de la primera comunión no podéis perder esta película que llega esta semana. Y bueno, vamos a hablar de la siguiente, de otro gran estreno como es el caso de You. Una serie que en este caso pues abandonamos la gran pantalla para pasar a la pequeña, donde pues viene a presidir ¿no? bajo el sello de calidad de Netflix y ya son cuatro temporadas la que preside esta serie. Se ha convertido en uno de los grandes referentes de la plataforma y no es para menos. ¿Por qué? Porque la temática que toca es algo muy moderno que ha existido siempre, pero que a día de hoy está muy en boga, como es el caso de esa obsesión ¿no? que existe eh, de ciertas personas por otras, tanto que llegan a convertirse en una obsesión compulsiva e incluso llegar al asesinato. Eh, realmente conocer a alguien que parece que no conoces de nada, pero que esa persona te conoce, por culpa de que De las redes sociales, de lo expuestos que estamos cada día y que estamos pues, ahí, ¿no? para que cualquier persona pueda descubrirlo todo de nosotros. Ahí conoceremos al personaje del protagonista de You. Eh, veremos un personaje también pues, con varias capas, con una personalidad cruda, eh, muy enrevesada y que ha ido marcando cada una de las temporadas. Posiblemente nos encontremos ante la última, donde la situación del protagonista se vea en una situación tensa y que defina pues, pues el fin de una trama que ya empezó aproximadamente en el año 2019 con la primera temporada y que llega a su fin con esta cuarta. Eh, aquellos fans de, de la serie, aquellos que todavía no la han visto y quieran descubrirla, pues tiene una cita pues, obligada con Netflix y con You. Y finalmente vamos a otro de los grandes estrenos de la semana, en este caso en la gran pantalla, y no puede ser otro que el caso del regreso de Steven Spielberg al mundo del cine. ¿Y lo hace con qué? Con Fableman. Una película de un cierto carácter autobiográfico, como hubieran definido el propio Spielberg, a la hora de hablar de ella, pues como un recorrido al trabajo de su vida y también a su infancia. Se, el origen de la película, con una Michelle Williams en el papel de, de madre, que también ha, ha pegado muy fuerte tanto en la crítica especializada como en el público, eh, viene a narrar pues, cómo un chico busca salir del mundo que le rodea, de la situación paternal en la que vive, utilizando como válvula de escape el propio cine. Eh, estamos, como ya hemos dicho en otros programas, estamos en periodo de premios y Faberman pues, suena muy, muy favorita a llevarse el galardón a mejor película y a mejor director. Porque Spielberg ya lo ha hecho en los Globos de Oro y es muy posible que vuelva a repetir. Eh, Fabelman llega a nuestras pantallas eh, después de la última incursión de Spielberg en el cine, como el caso de wesa History, y sin duda pues, viene a recuperar el podium, a convertirse en ese rey Midas que siempre fue y que revolucionó el séptimo arte. Así que creo que todos aquellos que aman el cine y los que le gusta o quieren pasar un rato viviendo una película. Que te llegará y te marcará por pues el carácter dramático que seguro que tendrá. Y con ese toque y esa pincelada tan propia de Spielberg, tenéis una cita también de nuevo obligada en la gran pantalla y que a todo el mundo encantará. Así que los Faberman es vuestra película y si lo amáis, no os perdáis la oportunidad de disfrutarla. Y en este caso, la crítica semanal es totalmente diferente a la que hemos hecho en otros programas. Bueno, ya hablamos, hicimos algo especial también dedicado a las figuras de Alex de la Iglesia, nuestro, uno de los grandes nuestros directores españoles, pero ahora vamos a dedicarlo pues, al director del que ya hemos hablado anteriormente y que ya es historia del cine, como es el caso de Steven Spielberg. Steven Spielberg es un director que bueno. llegó en la década finales de los 60, comienzo de los 70 y creó una ola de cine que cambiaría para siempre pues, el propio Hollywood y nuestra concepción de espectadores, porque creará pues, esos grandes blockbusters, esas películas donde se aúna y se mezcla diferentes géneros, drama, humor, aventuras, comedia, y tanto le llevó a ser considerado y ser actualmente considerado como el rey Midas del cine, ¿Por qué? porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y hay películas que han marcado pues, no solamente su trayectoria, sino nuestras vidas, como por ejemplo empezando con la propia E.T., una película donde, bueno, eh, ya había tenido un cierto toque con aquel mundo eh, intergaláctico, vayamos a decir, ¿no?, con Encuentro de en la Tercera Fase, y este no es nada más que un homenaje también a la infancia, a la percepción que tenía Spielberg de, de su niñez, y adaptándolo pues, con el toque fantástico de, de un extraterrestre. Un extraterrestre que vendrá para quedarse y marcar pues generaciones y generaciones, y ya recientemente se ha cumplido pues uno, uno de los 20, 30 años, creo aproximadamente, del estreno de la primera película. Y otro de los personajes que creó Spielberg y que marcó pues, bueno, generaciones y sigue haciéndolo es Indiana Jones. Eh, se dice que cuando George Lucas contó con, con Harrison Ford para Star Wars, Spielberg iba de la mano y ambos descubrieron al personaje de Ford y posteriormente pues, Han Solo. Y Indiana Jones no es nada más que la consecuencia de todo ello. También George Lucas participa de forma muy clara en la producción de, de este gran arqueólogo. Con ello, Indiana Jones son cuatro las películas que ha dirigido, basada en pues, pues, Henry John Jr., tal como es el verdadero nombre de, de este personaje, y que ha creado, pues ya os digo, ha creado escuela. Quizás sea por el carácter icónico que tiene el personaje, quizás sea por la capacidad que tiene Ford de, de atrapar a todo el que lo ve, pero Indiana Jones es un icono del mundo del cine. Y otro icono, sin duda alguna, ya no son los dinosaurios, y también vinieron de la mano de, de Spielberg, porque adaptó la novela de Michael Crichton, tan famosa. Parque Jurásico con esa capacidad de clonación, un tema muy moderno que había en aquel momento y que vamos a día de hoy sigue siéndolo y fue la de adaptar y crear dinosaurios. Y con Parque Jurásico y toda la tecnología que Spielberg aplicó y la capacidad que tuvo a la hora de narrar pues, una historia tan compleja pero a la vez tan viva como es el caso de, de Parque Jurásico, logró pues, enamorar también a todos los espectadores. Y ya son, bueno, no solamente eso, se después se hizo cargo del Mundo Perdido, que la segunda parte, llegó Parque Jurásico 3 y a día de hoy creado una nueva saga, que es Jurassic World, y que demuestra la expansión de este universo que nació de la mano del propio Spielberg. Pero sin duda, uno de los grandes mitos del mundo del cine creado por Spielberg es esa película basada en, en el holocausto nazi, como es el caso de la lista de Schiller. Una película en la que el propio Spielberg llegó a perder a su esposa de, la, de lo que se introdujo en llevarla a cabo, y lo hizo con tal mimo y tan delicadeza que bueno es pues una de las grandes películas, no solamente de la temática y del drama de, de lo que ocurrió, ¿no? sino, sin duda alguna, pues será de, de toda la historia del cine. Una banda sonora con un John Williams, compañero, amigo y, y eterno junto a Spielberg, y que cambió para siempre el concepto de, del propio carácter cinematográfico de ¿no? este tipo de películas. Y también ya con ello llegamos pues, a un cine más actual, porque Spielberg no solamente trabajó a final del siglo XX, sino también a comienzos del siglo, XX, del siglo XXI, y lo hizo con una película como el caso de Múnich... una película donde él volvió a tratar el tema judío, porque obviamente su raíz está muy presente y cómo se vivió, pues aquel Domingo Negro, quiero recordar en aquellas Olimpiadas, ¿no? Donde muchos eh, diferentes participantes, diferentes deportistas judíos, se vieron, pues, fueron causas eh, y asesinados, pues, por causa terrorista. ...Spielberg y cómo responde ¿no? el mundo judío... Eh, ...ante ese acto... Eh, ...Spielberg trata en Múnich pues un carácter muy humano... ...vamos viendo eh, una interpretación más madura... ...Nedic Bana que se sale como actor... ...y cómo la esencia de Spielberg en el movimiento de cámara... ...en la narración sigue presente... ...y adaptándose a los nuevos tiempos que llega... ...pues con una naturalidad perfecta... ...y desde el mismo modo pues se adaptó también... ...a una de, los gran, a una de las adaptaciones... Que ya existía pues de una película que es un clásico, como en el caso de West Side History. Porque, el, porque Spielberg no se caracteriza por tratar un género. Ni el género de aventura, ni de ciencia ficción, ni de drama, no, es que él lo toca todo. Y así lo hizo, recuperando pues este mito del cine musical, como en el caso de West Side History, y lo adaptó en el pasado, pasado año, que llegó a nuestras pantallas de cine, y donde volvió a tener un peso importante pues, en el mundo de, de los Oscars, ¿no? En los propios grandes premios. porque ofreció un musical a la altura del material original, quizá pues sabemos que es un tema complicado, ¿no? Que es un género no tan vistoso como quizá otros, pero Spielberg lo supo llevar pues, de una forma maravillosa, tanto que la película pues ya forma parte de, de las grandes de, de los grandes películas del género de musical y a día de hoy es todo un referente. No solamente eso, Spielberg ha sacado más películas recientes, también Ready Player One, donde de nuevo toca la ciencia ficción de una forma muy clara. Y a día de hoy, pues ya hemos hablado del estreno que llega esta semana, como el caso de los Fabelman... donde vuelve a coronarse y ya lo está haciendo, sonando como que será el, el que tendrá el premio a gran director, a mejor director y a mejor película. Por tanto, vemos un director que a día de hoy, aunque aún siga vivo y muchas veces los méritos de reconocimiento, vienen después de muerto. Pues a Spielberg hay que darle todo lo que se merece en vida. Porque es un director que cambió el cine y que es historia. no solamente de la gran pantalla, sino también de la vida de todos. ...y cada uno de los espectadores. Y como siempre vamos a acabar con las noticias... ...y en este caso una noticia bueno... ...también de nuevo diferente y basada... ...pues en la producción de Spielberg... ...porque está siendo el gran protagonista de nuestro programa... ...y hablando de uno de sus grandes personajes... ...de sus personajes más icónicos como es el caso de Indiana Jones... ...porque Indiana Jones vuelve con una quinta entrega... ...en este caso el personaje de, de Harrison Ford... ...el personaje de Indiana Jones... En esta película se separa de Spielberg. Spielberg ha quedado en un segundo plano, pero eh, ha dejado la producción a un gran director. Y bueno, mucho tras el estreno del Reino de la Calavera de Cristal, la cuarta entrega de, de este famoso arqueólogo, quedaron aparentemente agotados, pero parece que esta nueva entrega, eh, el, el adelanto, el tráiler que estamos viendo a continuación en, en vuestras pantallas, pues a todos los amantes del personaje lo ha vuelto loco, lo ha vuelto a enamorar y a enganchar. ¿Por qué? Porque tiene una serie de puntos que son determinantes. Eh, volvemos a encontrarnos con Harrison Ford, con el látigo, con el sombrero y un toque de aventura que nada más que las frases iniciales del tráiler te dejan ya con, con ganas de decir, yo quiero ver la película ya. Entonces, pues el gancho está puesto. Eh, Otro de los referentes importantes, pues el retorno de, pues, de aquellos típicos villanos que tanto caracterizaron el cine de Indiana Jones y de aventura de aquella época, como el caso de los nazis. Eh, la cuarta entrega se aleja un poco, toca el tema de la Unión Soviética, pero ahora vuelve a recuperar el tema de los nazis. ¿Y quién será el villano? Pues un actor que también está muy en boga, que tiene una gran importancia, como el caso de Matt Mikkelsen, eh, el eterno secundario, pero con una capacidad interpretativa que supera los límites. Y además, a ser de villano se le da perfecto. Así que bueno, eh, el retorno, hemos dicho, de los propios nazis. Además, la película viene con un sello también un poquito español, porque porque tendremos a Antonio Banderas. Dice que en un papel muy secundario, pero es otro aliciente más, ¿no? Vemos que, que Harrison Ford no se va a rodear solo de actores como Matt Milkesen de carácter internacional, sino también lo hará con Antonio Banderas, que también tiene muchísima fama internacional, pero que aportará también ese carácter español a la película. Y volvemos a un tema muy interesante, ¿por qué los nazis? Os preguntaréis, ¿no? Si es que la película se adapta, se adapta en los años 80. Porque el tema a tratar, siempre, no sé si sabréis, que todo lo que se trata en las películas de Indiana Jones tienen una cierta parte de realidad, el arca perdida, por supuesto, como en el caso del arca de la Alianza. En el templo maldito, ese tipo de, de ídolo también existen, son reales. Por supuesto, el cáliz de Cristo, ¿no? en la última cruzada, el grial, y en la última, las calaveras de cristal también son piezas que existen. Y en esta quinta película tampoco se han, se han alejado de ese carácter, pues vayamos a decir, mitológico, pero con naturaleza real, y se han documentado pues, en lo que se vino a conocer como la campana nazi. La campaña nazi, pues aquellos que hablaron, que, que aportaron información sobre ella, decían que no era nada más y nada menos que una máquina del tiempo que el propio Hitler estaba proponiendo para realizar, para poder viajar al pasado y conocer pues los grandes poderes esotéricos que existían, pero también al futuro y convertirse pues, en una máquina letal frente a sus propios enemigos. ¿no? Ahí permitirá el regreso, pues ya os digo, de, de, ese, de esos nazis a la, a la gran pantalla, volver a enfrentarse con, con el Dr. Jones. Y también veremos a un Harrison Ford rejuvenecido. ¿Por qué? Porque Disney también se caracteriza últimamente, porque tenéis que saber que Indiana Jones forma ya parte del universo Disney, de, de la, del universo del ratón, y vemos cómo ha sido capaz de rejuvenecer diferentes actores, desde el propio Samuel L. Jackson, en Capitana Marvel, lo hemos visto en Louis Skywalker, en The Mandalorian, y también lo hemos visto en Michael Douglas con la película de Ant-Man... Y ahora volverá a hacerlo, en este caso, con Harrison Ford. La película, pues ya os he dicho, se estrena en junio. ...pero el tráiler ha dejado pues, a todos los fans... ...entre los que me incluyo... Eh, ...frente a un carácter agrio que teníamos... ...después de lo que he dicho del reino de la clave de cristal... Eh, ...no sabíamos lo que íbamos a encontrar... ...pero el tráiler nos ha dejado pues el loco... ...parece que veremos por supuesto viajes en el tiempo... ...volveremos a tener los nazis como ya reitero... ...viajaremos pues parece incluso al mundo clásico... ...al mundo griego, al mundo romano... ...no sé cuáles son los planes que tiene... ...que tiene la aventura que tendrá preparada... ...pues Harrison pues Ford pero lo que promete sin duda alguna es la esencia y todo aquello que ha caracterizado al personaje. Y con eso ponemos fin a nuestro programa semanal. La semana que viene volveremos con mucho más, pero eh, no tengo látigo, no tengo sombrero, pero estar aquí en este programa que es el 30 es día a día, una aventura, y sin duda alguna esta aventura es gracias a vosotros. Así que nada, Claquero, siempre aprovecho para dar las gracias a todos vosotros, espectadores, y... por vuestra fidelidad. Así que nada, muy agradecido y por favor no faltéis a vuestra cita semanal. En CLAC, cine. escucha. Hay un servicio de internet que tiene precios económicos y alta velocidad. Telecable Andalucía. Internet y líneas móviles para todos los bolsillos. ¿Quieres ahorrar? Telecable Andalucía es tu mejor opción. Llama al 954-496-001 o visita www.telecableandalucía.com. En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte. Desde que empezamos nuestra andadura hace ya varios años, en 2014, decidimos que tú, que pones en nuestras manos algo tan importante, mereces lo mejor, una bonita sonrisa. También cuidamos de tu bolsillo con los mejores precios y todas las facilidades de financiación. Cuidamos de tu salud bucodental con los mejores medios, experiencia y continua formación. Clínicas Dental 7. Preparados para cuidarte. Todo lo que necesitas está en Supermercados Pepito. Alimentos, bebidas, hogar, higiene, tenemos las mejores ofertas. Jamón al corte, chacina variada, línea de congelados, selección de carne ibérica de primera calidad, terneras maduras y al corte. Un negocio utrerano ofreciendo lo mejor a sus clientes. Corredera 52, Supermercados Pepito. Vienes por la cercanía, te quedas por la calidad. Minergia es una empresa utrerana especializada en placas solares. Con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios, profesionales liderados por Manuel Reina, ingeniero técnico industrial, para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13. Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 con euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde cuatro euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucia.com. Conectarse está al alcance de todos. Ronroneo lunch, el placer de disfrutar de una copa en un ambiente cómodo y relajado. Un cóctel al gusto, una charla, los amigos. Suave como un ronroneo, salvaje como un felino. Un café, una merienda, una copa, el ambiente, tu gente. Ronronea con nosotros. Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas, los mejores desayunos y la cerveza más fresquita. Un lugar al final de la calle ancha donde te atienden con una sonrisa. Una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente. Pirañas Café. Ven, come y disfruta. En Caja Rural de Utrera ofrecemos soluciones y condiciones a medida. Un servicio digitalizado y actualizado para los jóvenes. A través de las aplicaciones Rural Vía y Rural Vía Pay puedes realizar cualquier operación con solo llevar tu teléfono móvil. Los mayores siempre han sido nuestra bandera, por ellos tratamos de hacerle la vida más fácil con una atención personal y cercana. Si tienes una empresa o eres autónomo, somos tu herramienta más necesaria. Siente tu empresa más cerca con nuestra app Rural Vía Mi Negocio. Caja Rural de Utrera, la caja de todos. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a La Taza para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954873007 y haz tu pedido a domicilio. En óptica y audiología, Beatriz García, tu salud visual y auditiva es nuestra prioridad. En consulta podemos prevenir, detectar, compensar y mejorar tu visión evaluando tus capacidades visuales. Gracias a nuestro taller propio podrás disponer de tus gafas en menos de 24 horas. Además, contamos con gabinete audiométrico, donde examinamos tu audición y te asesoramos sobre las prótesis auditivas que mejor se adaptan a ti. Óptica y Odología Beatriz García. Estamos en Avenida María Auxiliadora 68.